Gracias por estar al pendiente en esta conversación con el Secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Lodera. Hemos platicado sobre cómo es la aportación que da esta Secretaría en su propuesta a la sociedad como gobierno de los diferentes ejes. Déjeme le digo, todavía estamos platicando los 8 puntos que son los grupos vulnerables, desarrollo humano, el combate a la desigualdad, que es algo tan interesante estirar esta liga como problemático, tenerla en lo que es el ancho de población que pueda tener el beneficio y los otros que no lo pudieran tener en los estudios socioeconómicos que hace el Estado y que no hace el gobierno federal por la parte clientelar, que es también de una manera paradójica no entendible que a los ricos también, a los que tanto odia la 4T, sean universalizados y también reciban el apoyo que se le está dando en materia de jóvenes y de adultos mayores. Estos son los ejes. Algo más en cuestión también de estancias infantiles, de guarderías, para cerrar este tema rápidamente y pasar a otro de lo que es lo que realiza esta Secretaría. Decirte, por decir, que en las estancias infantiles fue un programa o centros de atención infantil, fue un programa que se dejó de hacer por políticas de la federación, cada quien tenía su visión. Y nosotros teníamos la visión de poder cerrar fuerte. Nosotros ahorita te puedo decir que entre niños que se han tocado, lo que me quiero referir, pues a niños que se graduaron de kinder, que llegan y demás, hemos llegado casi a tocar 100.000 niños. O sea, es algo bien importante que en algún momento esos niños han tenido un lugar seguro en donde estar con las estancias infantiles. Por eso ha sido uno de los programas estrellas de la gobernadora, porque tener una estancia infantil es un tema delicado. Y nosotros lo que hemos intentado es que todo cumpla con la normatividad aplicable, ya que tenemos la responsabilidad a través del ISTE de otorgar esos permisos para que funcionen los CAE. Entonces, nosotros vemos que se adecúen todas las instalaciones. Por ejemplo, los calentones no pueden estar a una cierta altura, que los niños puedan alcanzar las llaves del gas, puede ocurrir un accidente, no pueden tener productos de limpieza al alcance de los niños, no pueden tener cualquier menú, tiene que ser un menú que sea revisado por una nutrióloga que diga que efectivamente los niños van a estar bien alimentados. Las capacitaciones son continuas en materia de protección civil, en trato de los niños. Les damos cursos todo el tiempo a todas las maestras, y nosotros invertimos casi por estancia infantil que quiere abrir y no tiene con qué, invertimos 150 mil pesos para que adecúen el inmueble. O sea, para que cumplan con todas estas medidas que estoy señalando y que se capaciten. Y hemos logrado que las estancias infantiles estén ciertamente muy bien, que estén, Dignas. sí, dignas. O sea, porque tú puedes acceder, si tú eres una persona, cualquier persona puede acceder a una beca de 1.200 pesos para tener ahí a su niño. Pero si tú tienes alguna discapacidad, tu beca es de 2.000 pesos, o sea, prácticamente ya no pagas nada. Y cuando es una persona de extrema pobreza, se les da una beca de 2.200 pesos. Entonces, digamos que son más tiempos de comida, más cosas que nosotros hacemos en ese estudio socioeconómico y que estamos logrando que los niños estén muy bien en estas estancias infantiles. Es un gran logro. La verdad es que a mí me decían de otros lados donde han visto la posibilidad de instalar que tenemos una de las mejores titulares, que es Maru Álvarez, porque pues desde la federación venía haciendo este trabajo desde el principio, y entonces por eso se están logrando estos resultados. También tenemos el tema de lo de la discapacidad. Tenemos por primera vez un director sordo en la historia. Él es una persona que es el primer enfermero sordo de México, tiene una maestría en educación especial, tiene un doctorado en discapacidad y además, como si no fuera suficiente, es campeón en nado de aguas abiertas, o sea, nada en el mar. En estos días pasados nadó 10 horas continuas en beneficio de niños sordos en un evento de beneficencia del Club Britannia, y él ciertamente nos ha ayudado a tener una visión distinta de lo que es la discapacidad. ¿Cómo se Y llama?
se llama Aarón Pedraza. Aarón Pedraza. Aarón está buscando que no sea un tema asistencialista únicamente, porque él lo dice, y es una historia que suena cruda, pero él dice, es que papá y mamá el día de mañana no van a estar. ¿Y qué va a pasar con ese niño que no es Claro. independiente? Entonces estamos buscando formar esa individualidad de ellos, y esto lo estamos logrando en mucho. Primeramente, les damos transporte. Ahorita se han logrado cerca de 60 mil servicios, que son, el servicio es, yo hablo, necesito, tengo una consulta médica, o necesito ir al trabajo, o cualquier otra necesidad que tengan ellos de movilidad, va un chofer hasta su casa, capacitado, lo sube, de manera segura, cualquier persona pues, que tenga una discapacidad física, obviamente, y los traslada hasta el lugar. Por ejemplo, tenemos varios camiones que los trasladan a la Escuela de Artes y Oficios. Y entonces en la Escuela de Artes y Oficios lo que hacemos es que les quitamos a las personas con discapacidad la mentalidad de que no pueden. O sea, no, no, porque les damos clases de inglés, de fotografía, les damos clases de talabatería, les damos clases de cocina, muchísimas. Pero la principal misión de la Escuela de Artes y Oficios es quitar a la persona con discapacidad la noción de que es una carga para su familia, sino que es una persona productiva, que es una persona el día de mañana puede llegar a cualquier trabajo. Entonces, también la directora de la Escuela de Artes y Oficios, Leti, ella es una persona que es fue atleta de alto rendimiento, ella era corredora y es una persona con ceguera. Entonces, lo que yo les decía a los alumnos de Escuela de Artes y Oficios es, lo que yo quiero que entiendan es que este es un tema de que ustedes pueden aspirar a tener cualquier puesto. O sea, que ustedes no se conformen con lo mínimo, sino que pueden tener cada vez más, que pueden servir a los demás, que pueden ayudar a todos sus demás compañeros. Entonces hemos logrado vincular a 283 adultos mayores a empresas y hemos logrado vincular a casi 124 personas con alguna discapacidad en las empresas. Y es increíble ver los testimonios. Cuando tú llegas a las empresas y luego me tocó una persona con autismo, que le decimos el vaquero, se volvió famoso mediáticamente así como el vaquero, y yo le decía, vaquero, ¿y cómo te está yendo? Y me decía, pues bien, bien, ¿y en qué gastas tu dinero? No, dice, ahora llego y le doy a mi abuelita 1,000 pesos. Para ellos es un logro enorme estarle aportando a su familia y lo estamos logrando, estamos cambiando esas vidas y ahora sí que, pues podrás decir, para todas las personas con discapacidad que hay en el estado, pues tal vez 120 suena muy poco, pero son 120 personas que les cambiaste la vida, la percepción de cómo vivirla y que sabemos que ellos van a llegar a muy lejos. Incluso me decían los dueños de algunas empresas, hombres son mucho mejores, y más productivos, porque ellos sí se enfocan, sí les gusta su trabajo, no llegan quejándose y además me mejoran el entorno laboral, porque pues la gente dice, pues si llega con muchas ganas y no se queja y luego yo llego quejándome de que me duele la rodilla porque va a llover, pues no. Entonces, hemos logrado esto, la verdad, estamos cambiando esas vidas, estamos logrando que la accesibilidad sea de verdad. O sea, desde el punto en que tú recoges a una persona y la transportas hasta que llega a su trabajo y luego la regresas, estás garantizando que esa persona se pueda integrar efectivamente a la sociedad. Muy bien. Bueno, pues ese es el aspecto, el panorama del área de desarrollo humano y bien común. Ahora vamos a la parte política, ¿no? Hay ya visiblemente pues una aspiración tuya ya cantada desde hace rato. Incluso hay críticas de que por tu juventud y todo, pues te estás acelerando mucho para ser candidato a la alcaldía, ¿no? ¿Cómo está esto? A ver, todos, sin duda, tenemos que estar concentrados en terminar la administración, en Pero tú estás terminar nuestra concentrado también en la administración. campaña, en la Yo estoy precampaña. concentrado completamente en la administración y en la encomienda que me dio la gobernadora, Pero eso que no es es la cierto, tú sabes que no es Secretaría cierto. de Desarrollo Humano. Transpiras por los polos la aspiración, ahorita que hablabas tanto del vocablo, a ser candidato a la alcaldía. ¿Traes la bendición ya de la gobernadora? Lo que yo creo. Porque todos dicen eso.
Oh, pues estoy en mi tarea ahorita responsable, pero pues oye, se te nota a leguas que quieres ser el candidato, ¿no? Aparte ya lo dijiste. Pues. No, Oye, no. como dice la 4T, fuera máscaras. ¿Sí? Ya dilo aquí delante de las cámaras, No, ándale. sí, ciertamente quien me conoce sabe que soy una persona muy, muy sincera y muy abierta, soy muy transparente. Y ciertamente el tema de la alcaldía, tenemos un alcalde reelecto, un alcalde que es un buen amigo, fue mi padrino de lazo, en mi boda, es un buen consejero, un buen amigo, la gobernadora, tenemos colaborando ya con ella casi 9 años. Nos conocemos bastante bien en este aspecto laboral y te puedo decir que he sido muy franco con ella y que le hemos dicho Yo que quiero. no, le he dicho que lo que yo aspiro es hacer el mejor secretario que le dé los mejores resultados. Eso es lo que, esa es la aspiración. Por eso te digo que sí, si la mira está en el 27, es encerrar. Con los mejores números, que la Secretaría logre su misión principal, que ya la he mencionado, y que nosotros no nos podemos estar distrayendo, nosotros no podemos estar viendo otras cosas. Ya en su Pero lo estás momento, haciendo. en su momento, es Si eres que muy sincero y de buena fe, pues dilo. las Porque la cosas yo gente creo va a que decir, sí. no, pues está simulando, Rafael Oera, hombre. Pues si se le ve que quiere ser el candidato. Y otra cosa también, y te la tengo que preguntar, Claro. hablamos del entorno del periodismo, ¿no? Y el ambiente un factor de poder. ¿Qué tanto tu esposa ha influido en que tú seas secretario y puedes ser candidato en la relación que tiene con su jefa, que es la gobernadora? Que tienes una esposa ágil, competente, que asiste a la gobernadora y que le habla al oído, y eso es una gran ventaja, ¿no? Tú caíste por ahí, de rebote. Tengo que decir una cosa. Aparte hay que reconocer a la mujer. Ah, Yo claro. reconocería a mi esposa, decir, ¿quién está atrás de mí en lo que me ha empujado? Pues cedí mi esposa. Pues tú puedes decir lo mismo con Anja, ¿no? Yo tengo un poquito más de tiempo colaborando con la gobernadora de lo que tiene mi esposa. Cuando no eras panista. ¿Mande? Cuando no eras panista. Yo empecé precisamente un llamado de la gobernadora, pues de hecho desde el 2014. Y empecé a colaborar con ella en diferentes áreas. Incluso, o sea, desde que era diputada hasta ahora que estamos aquí en el gobierno del estado. Entonces creo que eso por sí solo derrumba las teorías como de que es, lo debiera eso. Pero aquí tengo que decir una cosa. ¿A Yo poco no no? creo que hay una mejor esposa que yo pudiera tener, un mejor equipo, una mujer que me fortalece tanto, que me ayuda, que me aconseja, que me blinda con su cariño. Yo no creo que haya una mejor pareja política. Seguramente así todos dirán, ¿verdad?, de su esposa. Yo creo que a mí, yo no pudiera tener un mejor equipo. Pero no todos tienen una esposa con esa posición como la tuya. Pero la posición, como yo no me atrevería a decir jamás, a pesar de que yo haya colaborado de antes con la gobernadora, que ella tiene la posición por mí, porque no es así, ella se la ha ganado, yo también me he ganado la posición. Entonces, creo que hemos logrado hacer un gran equipo. Ciertamente, ahora estamos en el servicio público ambos, pero también somos perfiles que nos enriquecemos porque somos completamente contrarios. Y entonces nos complementamos en esa polarización y nos conocemos bien. Y entonces yo te puedo decir que sí, tengo a la mejor esposa, que tengo al mejor equipo y que si en algo me ha ayudado a llegar, ciertamente le debo el estar aquí, pero ¿por qué se lo debo? Por su apoyo incondicional en la casa, cuando me perdona las ausencias, cuando me perdona que ande distraído y concentrando en la chamba, cuando me perdona que me Que andes en pierda en los campaña, cumpleaños. te perdona que andes en campaña, te perdona todo. Todo Ninguna me mujer perdona. perdona todo. No seas así. Ya se fue al exceso, ¿no? De la política, de los lugares comunes que está manejando Rafa, ¿no? No, ¿Qué de edad verdad lo tienes? creo. Yo tengo 34 años. Ya ves, estás muy joven. Tengo Por eso 34 tú años. acelere, ¿no? Quieres ya el empuje de la energía del joven. Ya quiero ser alcalde. Ya.
Yo creo. La Secretaría me da ese empuje, adelante. El programa de los discapacitados, aquí estoy. Qué bueno que lo. Crédito, crédito, crédito para Rafael Loera, aquí está. Qué bueno que lo mencionas. Que lo mencionas porque Es que yo no lo menciono, se menciona. creo que hay una nueva generación política que está surgiendo. Y ahorita platicamos, por ejemplo, del director de Ciencias Políticas, De Mario Duarte, Mario ¿no? Duarte, que es un chavo muy entregado. Podemos hablar de la diputada Rivas, podemos hablar de Nancy El Frías. desastre que te dejó en la secretaría y todo. No, no, es una buena amiga, creo que me ha dejado. Tenemos aquí mucho Es que respondes del equipo que ella políticamente, tenía. pues no que la verdad. Es la verdad. A nosotros nos dijeron, va Rafael Loera, que por cierto, ¿te acuerdas cuando nos conocimos en Cuauhtémoc que tú tuviste el cierre de Luis Cerrato, que salió por la puerta de atrás, y nunca diste el resumen de cómo te fue cuando el tipo estaba totalmente señalado de corrupción? ¿Qué pasó ahí? Yo fui encargado de despacho. ¿Qué encontraste? ¿Mucha Eso, corrupción? recordemos algo. Las secretarías, la ley, te da la facultad de tú recibir, cuando tú recibes una dependencia, ya no es como antes, que se iba a entrega a recepción y tú recibías toda la dependencia. Tú recibes únicamente el despacho. Entonces yo recibí eso, únicamente el despacho y más como encargado de despacho. ¿Y los cajones? Entonces, ¿Qué había en los cajones? pues yo, como toda entrega recepción, nada. Como entrega recepción, Es que plumas se y llevó demás, todo, no. ¿no? Se llevó No, todo, no. ¿eh? Como había lo que tenía que haber en una oficina, y ciertamente Lo estás cualquier. encubriendo, lo estás encubriendo, porque hubo No, muchos para nada. señalamientos. Para nada. Pero cerremos, eso después lo platicamos. Porque mi papel es otro papel, el de la función pública, y ellos, la función ¿Y qué pública dijiste de la función? ¿Le y dijiste la algo de la función pública? Fiscalía Anticorrupción. ¿Diste vista de algo? Nosotros entregamos todo lo que recibimos. ¿Y Eso diste es. vista de algo? Nosotros entregamos lo que recibimos y únicamente recibí el despacho. Yo no recibí las áreas, yo no recibí coordinación municipal, yo no recibí política digital, yo no recibí todas esas áreas que, por cierto, pues ahí estaba el 95% del presupuesto de la Secretaría, pues estaba concentrado en esas áreas. Esas yo no las recibí. Bueno, volvemos para cerrar ya la entrevista. Vamos a seguir platicando contigo. Desarrollo humano y bien común es un elefante, es un monstruo de eufemismo. ¿Estás de acuerdo? ¿Si es eufemismo o no lo es? La neta. Yo creo que es una visión. Míralo, Respuesta política. Muy bien. ¿Cuándo te destapas? ¿Cuándo pides licencia? Ya vienen los tiempos, ya todos andan en la campaña para gobernador. Ya Bonilla se destapó, los morenos no se digan. ¿Cuándo te destapas? Yo espero continuar en la secretaría Otra hasta que la vez. gobernadora me lo indique. No, no, no. Pues de hecho, traes el permiso a la gobernadora, si no, no anduviéramos en campaña, ¿no? Y es que se confunde muchas veces visibilizar el trabajo de la secretaría con andar en campaña. Pues es que la aprovechas para el rebote del manejo de la imagen. Pero no puedes dejar, tampoco puedes dejar de visibilizar el trabajo que se está haciendo bien tuyo, porque también es faltarle el respeto a tus colaboradores que también te ayudan Tienes que y a la hacerlo, gobernadora. obviamente, Hay que tienes que hacerlo. hacerlo, ¿no? Pero tienes la bendición. Hay que hacerlo. Tenemos la bendición de seguir trabajando. Esa es la gran bendición. Luego nos reclaman a nosotros los medios por culpa de ustedes, que les hacemos la pregunta y nos salen con lugares comunes. No, no, pues yo aquí hasta el final, cuando ya estás en campaña. Ya dilo, hombre, porque eso cae Qué mejor a la bueno que, gente. pues sí, tenemos Ya ves, ya una dijiste que sí. campaña, permanente de difusión de los logros de la Secretaría. Por la alcaldía de Eso lo Chihuahua, tenemos, los logros de la Secretaría por la candidatura. y que los logros no son míos, son de todo un Oye, equipo. ya te surgió un competidor, ¿cómo la ves? César Jáuregui, le ganas al fiscal. El fiscal. Es un peso completo, ¿eh? Y no físicamente, estoy hablando de la trayectoria, Mi ¿eh? fiscal. El fiscal y yo nos conocemos muy bien, trabajé 5 años con él, fui su coordinador administrativo y entonces nos conocemos muy, muy bien, somos buenos amigos. Fuiste su coordinador administrativo en la Secretaría del Ayuntamiento. Así es, su coordinador Y aquellos administrativo durante videos donde 5 andaban muchos años. billetes entregándose por ahí, ¿qué hubo de? ¿Te acuerdas? Conocí el material en su momento, yo en ese momento estaba ayudando en la particular con la Billetes gobernadora. para allá, billetes para acá. Y pues, ¿dónde sacan tanto dinero, no? ¿Te acuerdas? Sí, ¿Y tú eras el recuerdo. administrador? Pero yo estaba en ese momento
estaba colaborando en la particular con la gobernadora. Y yo creo, la verdad, y creo que en su momento lo explicó el fiscal esa situación. Y creo que el fiscal es un buen hombre. La verdad es que aprendí muchísimo, es de los Ya mejores está en campaña también, negociadores. ¿eh? Es de ¿Ya los viste mejores los videos? negociadores. Vi un video. Creo que también es una persona que sabe visibilizar Ya son el trabajo dos. que ¿A está quién esperas realizando. en la terna para la competencia? Pues ¿Hay mujeres? habrá No, que ¿verdad? preguntarles, habrá que No, pues preguntarles te toda estoy la gente. preguntando a ti. Toda la Pues tú gente. tienes el escenario No, pues toda enfrente. la gente tiene derecho, sin duda, aspirar a muchas cosas. Pero ciertamente no sabemos las condiciones políticas. Lo que sí te puedo decir, maestro, es que quien sea que quiera cualquier puesto, diputado, presidente, gobernador, lo que sea, es que tiene que tener la capacidad de ganárselo en la calle, de entender el lenguaje del niño de 4 o 5 años que su mamá lo tiene que dejar ahí encerradito porque tiene que ir a la maquila, como lo tiene que poder tener la capacidad de hablar con el abuelito Hablas de que romanticismos, estaban. pero lo que va a definir es mucho el tema también de la encuesta y la popularidad, ¿no? ¿Quién pudiera tener el Pues perfil? eso Y se da vas en la contra tierra. un veterano, ¿no? De la política muy, muy avezado, que es César Jáuregui. Eso se da en la tierra, precisamente. Y yo creo que cualquiera tiene que aspire a algún puesto, tiene que aspirar a ganarlo por tierra con todos los públicos. ¿Dónde tú andas El ya en que no tierra? ande en tierra no puede hacerlo. Veo zapatos boleados, no los veo con polvo. Para la entrevista con un maestro siempre hay que venir Mira, maestro, adecuadamente. salió el político, ¿eh? Es que tenemos que estar listos, pero igual, como es eso, también pueden ver ahí en mis redes ¿Desde sociales que dónde igual saliste ando tan de político? sombrero, ¿Eres botas. político o eres grillo? ¿Cuál de los dos? No, yo aspiro a la política y a la política de verdad, a la política que reivindica el concepto, y por eso es que estamos aspirando a una nueva clase política. ¿Qué es lo que menos hay hoy en día, políticos de política profesional, verdad? ¿Tú eres uno? Es una ¿Aspiras? responsabilidad, ser político, porque yo les digo mucho a mis alumnos, a ver, hay que estudiar cuando uno es político, porque no te perdonan no saber de economía, qué pasa en la Ciudad de México. A lo mejor no es tu área, pero no te lo van a perdonar. Cita, Entonces, no sabías dos. el número de pobres en Chihuahua, Te di el porcentaje pero exacto, hiciste la pero. matemática mental. Ah, pues sí. Claro que hay que sacar las matemáticas, porque también tenemos tantos datos y tantas Andas cosas, tan distraído en pero la también. campaña que se nos fue la onda con los datos, ¿verdad? No, más bien andamos tan distraídos conociendo las historias de las personas para cambiar sus vidas, que muchas veces, como tú mencionaste al principio de la entrevista, nos perdemos en las cifras y se nos olvidan las historias. Míralo, Entonces, ¿cómo corriges? estoy concentrado en eso, estoy En la concentrado campaña. en conocer a las personas, en conocer la realidad y que al final esa es la mejor medida de los programas sociales. Muy bien. Rafa, bueno, pues hay mucho que platicar, ¿no? Claro, bastante. Ya medianamente ahorita en la respuesta logramos que te destaparas, poquito, hay un medio destape, ya al aceptar el contrincante que es el fiscal general César Jáuregui, perfiles uno y otro, quizá viene el de la terna, ya nos dirás quién es, ¿no? Y la otra es buena bendición, pues te permiten andar en el campo. Ya Jáuregui también lo está haciendo. ¿Quién más, Mayranda, ahí en el concierto por la alcaldía? A lo mejor, le tira más arriba, ¿eh? Porque ahorita habló algo de la gobernatura. Pero ya Bonilla dijo que él es el alcalde de Chihuahua. Dije, yo soy el que estoy mejor posicionado. Y sus regidores dijeron, él es. Creo que es un gran perfil el de Marco. Creo que puede, joven, precisamente joven, y muchas veces se malentiende la palabra joven. O sea, el alcalde llegó cuando tenía 37 años, Ruiz Baeza llegó cuando tenía 36. O sea, ciertamente hay historias de buenos presidentes ¿Tú municipales llegarías de con toda la 36 fuerza. si se dan las condiciones? Pero lo que nosotros tenemos que estar concentrados es toda la energía y toda la juventud. En la campaña, en que esto rebote hacia la campaña, ese es obvio, ¿no? Es una regla sine qua non. La fórmula y la ecuación, estás en posición de poder, aprovecha el gran privilegio de tener esta plataforma para aspirar a una candidatura.
Y se te ve, hombre, se te ve, hombre, se te ve el esquema, como dice el dicho, transpiras por los poros. No digamos la ambición, que la ambición política es un concepto adecuado. El vocablo ambición pudiera ser malinterpretado, pero es el gran vocablo de los norteamericanos en su política de ambición controlada. Pero también se te ve con esa, pues como político joven, se te ve que vas para allá, ¿no? Entiendo que ahorita, cuando ya te destapaste medianamente aquí con Omnia frente a las cámaras, lo entiendo por la función que tienes que hacer y porque pues, los tiempos van muy acelerados. Ustedes los están acelerando con sus actividades. No, tu servidor tiene un negocio desde los 19 años de sistemas de seguridad, de acceso y demás. Y ¿Ya compraste casa ciertamente, nueva? no, ¿No? vivo, no, no, vivo en la casa. Vivimos mi esposa y yo a 5 cuadras de la casa que era de mi papá. Vivíamos ahí para poder tener una cercanía. Mi papá vivía solo. Entonces yo viví casi 20 años solo con mi papá y pues lo perdí recientemente. De hecho, llegué a la secretaría y en menos de un mes perdí a mi papá y vivimos pues todavía ahí donde mismo, mi esposa y tu servidor. La verdad es que es en la colonia Aeropuerto, somos vecinos del sur. Y también como soy vecino del sur, pues yo estoy bien feliz porque también cada año puedo ir a dar el grito ahí en la Concordia, me invitan los vecinos, nos llevamos bien y pues, ¿qué te puedo decir? A mí me encanta mucho la vida que tengo, amo mi trabajo, amo lo que estoy haciendo y todas las cosas estoy viviendo ahora sí que el minuto, ¿no? Lo que vale es el minuto. ¿Cuál va a ser tu eslogan de campaña? Ah, caray. Pues la verdad es que no he pensado nunca en una No, campaña. ya la tienes en el portafolios. ¿Nos las dices después? Esperemos más adelante poder servir. Por eso te mencionaba lo de mi negocio, porque esperemos servir y como lo dije en esa ocasión, que yo sé que se hizo un determinado De ruido. cámaras. Yo lo dije, yo lo que dije fue que estoy listo para servir y si es desde mi casa, será desde mi casa. Eso dicen todos. Y luego ya cuando no llegan, ya avientan el trancazo, ¿verdad? Pero es entendible, ¿no? Como un político que dijo, si me hablan del PRI o de mi partido, así sea, para meterle engrudo en los postes yo lo hago. Y dije, ¿y si es así? Bien, ya platicaremos. Muchas gracias por la conversación. Estaba pendiente hacerla Muchas por gracias, parte de maestro. Omnia contigo como Secretario de Desarrollo Social. Le agradezco mucho a Mayra Carmona la cobertura, a Ever Armendáriz en las cámaras y en la producción. Y nos vemos en la siguiente. Claro que Quizá ya en sí. el destape, ¿no? Nos vamos a ¿Verdad? ver todas las veces que tú me concedas el honor de estar contigo, No, al padre. contrario, hombre. Es un honor también para nosotros. He de ir de vuelta. El Gracias, gracias, maestro. medio y el reportero, con toda humildad e inocencia, como dijimos, pregunta y el político responde. Y la gente agarra su criterio. No le crean tanto al maestro porque es hasta maestro en estrategias políticas. No, Entonces, no, es avezado en este es un este ejercicio asunto. de cómo un político niega lo que quiere, ¿verdad? Y bueno, ya lo veremos más adelante. Gracias, Rafa, ¿eh? Muchas No, gracias, gracias a maestro. usted. Nos vemos en la siguiente desde la Secretaría, el despacho, el secretario aquí en Gobierno del Estado.